Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este caso vamos a estar tejiendo estos bonitos llaveros a crochet. Vamos a hacer el planeta Tierra con el corazoncito en el centro y un sol. Son súper fáciles de tejer y ahora estaremos aprendiendo el paso a paso. Es una excelente idea para añadirlo a nuestras ventas. Antes de comenzar con el video, te invito a que le regales un me gusta, que me comentes y lo puedas compartir. Para que lleguemos a más personas. Para este proyecto vamos a utilizar un ganchillo de 2.5 milímetros. Vamos a comenzar tejiendo el sol. Vamos a hacer un arito mágico y voy a estar montando puntos bajos. Vamos a hacer 8 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos en nuestro arito. Cerramos nuestro arito mágico. Esta lana es de 2,5 de grosor. 50% acrílica, 50% algodón. Vamos a utilizar un marcador de puntos y voy a estar cerrando en esta vuelta número 2 con un punto bajo. Vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer otro punto en el mismo lugar. Tenemos nuestro primer aumento. Siguiente, vamos a hacer aumento. Voy a realizar en los 8 puntos 8 aumentos. Vamos a estar terminando con 16 puntos. Terminamos la vuelta, tenemos 16 puntos. Pasamos nuestro marcador. En la vuelta número 3, comenzamos con un punto solo y siguiente un aumento. Y repito esto por toda la vuelta: un punto solo y en el siguiente un aumento. Vamos a estar terminando con veinticuatro puntos. Terminamos la vuelta. En la vuelta número 4 voy a hacer un punto solo. En el siguiente un aumento. Y ahora voy a seguir por toda la vuelta. Dos puntos solos, un aumento. Todo alrededor, amigos. Dos puntos solos. Y ahora hacemos el aumento. Y me voy así toda la vuelta. Dos puntos solos. Y en el siguiente un aumento. Vamos a terminar con 32 puntos. Terminamos, pasamos nuestro marcador. En esta vuelta número 5 voy a hacer 3 puntos solos, un aumento por toda la vuelta. 3 puntos solos, un aumento. Y vamos a estar terminando en esta vuelta con 40 puntos. Terminamos la vuelta, amigos, tenemos 40 puntos. Voy a estar realizando ocho vueltas de 40 puntos. Esta es la vuelta número 6. Vamos a llegar hasta la vuelta número 13. Vamos a hacer ocho vueltas. Un punto sobre cada punto. Siempre con 40 puntos. Terminé las ocho vueltas. Ahora vamos a colocarle los ojitos. Vamos a contar de aquí del centro donde comenzamos. Vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 y 9 entre la vuelta 8 y 9 la vamos a colocar con cinco puntos de separación pongamos nuestros alfileres para saber exactamente dónde van a ir la vamos a poner entre la vuelta ocho y nueve ahí y con cinco puntos de separación que nos queden de esta forma cinco puntos de separación entre la vuelta ocho y nueve Ahora vamos a seguir tejiendo. Estamos en la vuelta 13. En la vuelta número 14 vamos a estar realizando tres puntos solos, una disminución. Uno, dos, tres. Ahora vamos a realizar la disminución. Vamos a hacer bien este punto. Tres puntos. Agarramos las dos ceritas de enfrente de esta forma para hacer la disminución. Y me voy así. Tres puntos solos, una disminución. Terminé la vuelta, tenemos que tener 32 puntos. Ahora voy a hacer dos puntos solos, una disminución por toda la vuelta. Esta va a ser la secuencia de esta vuelta número 15. Dos puntos solos, uno, dos y ahora la disminución. Vamos a estar terminando con 24 puntos terminé la vuelta pasamos nuestro marcador en esta vuelta 16 voy a realizar un punto solo y ahora una disminución y así toda la vuelta amigos un punto solo una disminución y vamos a estar terminando con 16 puntos un punto solo una disminución terminamos ya nos hace falta poquito, así que lo vamos a empezar a rellenar. Solo nos hace falta una vuelta. Rellenenlo bien, amigos, para que quede bien bonito. Aquí ya terminé de rellenarlo, pasamos nuestro marcador. Ahora en la última vuelta voy a hacer ocho disminuciones. Vamos a hacer todos los puntos en disminuciones. Cerramos los dos puntos en uno solo. Tenemos nuestras disminuciones. Vamos a estar terminando con ocho puntos solos. Aquí hacemos otra disminución. Y así para cerrar por completo el sol. Aquí hacemos bien la disminución, amigos. Agarramos las dos britas de enfrente. Muy bien, aquí ya terminé, amigos. Vamos a cortar larguito. Voy a quitar mi marcador. Cortamos larguito porque con esta hebrita vamos a cerrar esos ocho puntos. Antes de cerrarlo, le vamos a colocar más relleno para que quede más firme nuestro trabajo. Coloquemos aquí el último poquito de relleno. Ahora sí, con nuestra aguja lanera, vamos a pasar por enfrente de la hebrita, por la hebrita de enfrente, así como se los estoy mostrando. Y luego solo vamos a estirar para cerrar ese huequito de los ocho puntos. Pasamos así por los ocho puntos, solo por la brita de enfrente y ahora estiramos y se cierra el huequito. Que nos quede así nuestro sol. Ahora vamos a esconder ese brita. Un color anaranjado, vamos a empezar a tejer los rayitos del sol. Vamos a hacer un nudo deslizado y voy a montar 40 cadenas. Lo vamos haciendo cadenitas hasta tener 40 cadenas. Tengo mis 40 cadenas, ahora voy a pasar por todas las cadenas y las vamos a cerrar en un círculo, así de esta forma. En la primera cadena hacemos un deslizado. Fíjense que sus cadenas no vayan a quedar torcidas. Ahora voy a estar levantando una cadena y voy a hacer un punto bajo en ese mismo lugar donde levanté las cadenas. Ahora, en el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto en el siguiente punto. En la siguiente cadena, medio punto. Ahora en la siguiente cadena, un punto alto. En la siguiente cadena, punto alto. Voy a levantar dos cadenas y voy a bajar a la segunda cadena con un deslizado. Ahora voy a hacer otro punto alto en el en la misma cadena. Esos dos puntos altos van a ir en la misma cadena. Ahora en el siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto y en la siguiente un punto bajo y esto voy a repetir para todos los rayitos del sol. Voy a hacer otro más. En la siguiente una, un punto bajo, siguiente un medio punto alto, siguiente cadena un punto alto, levanto dos cadenas, me bajo a la segunda cadena con un deslizado. Otro punto alto en la misma cadena del punto alto. Siguiente cadena, un medio punto alto. Siguiente, un punto bajo. Y vuelvo a repetir. El mismo paso a paso todo alrededor. Me paso a la siguiente, un punto bajo. Siguiente, medio punto alto. Muy bien, aquí ya terminé. Así nos tiene que quedar. Vamos a terminar con un punto bajo y cerramos. Vamos a cortar larguito porque con esto vamos a coserlo alrededor del sol. Así lo vamos a cortar larguito. Siento que cosido le va a quedar mejor, no va a quedar más seguro. Así que lo vamos a poner de esta forma. Acomodamos bien. Lo vamos a acomodar primero con alfileres para saber exactamente dónde lo vamos a poner. Aquí ya le puse los alfileres. Aquí donde cerré con el punto deslizado, lo dejé por la parte de abajo. Vamos a dejar cinco puntos de separación de cada ojo. Así de esta forma. Como pueden ver, donde cerré con punto deslizado, donde terminé la vuelta, lo dejé para abajo para que quede más bonito. Y con cinco puntos de separación de cada ojo, amigos. Así lo van a hacer. Cinco puntos de separación. Y ahora lo vamos a empezar a coser. Lo empezamos a coser con nuestra aguja lanera despacito para que quede bien bonito. Hay que tener paciencia para trabajar amigos para que nuestros trabajos nos queden bien bonitos. Muy bien, aquí ya terminé de coserlo. Ahora vamos a estar haciendo la parte de las mejillas, lo la que lleva abajo de los ojitos. Lo vamos a apartar. Con un color rosadito tierno vamos a tejer en un arito mágico puntos bajos. Hacemos una cadenita y ahora voy a estar montando puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Hacemos 7 puntos, cerramos nuestro arito y voy a cortar larguito también porque con esto lo voy a coser al cuerpo. Antes de pensar a coserlo, vamos a cerrarlo con nuestra aguja lanera. Para cerrar la vuelta, para que quede bien exactamente un círculo, agarramos nuestra aguja y voy a pasar en el primer punto, pasamos y ahora paso por la mitad de atrás del último punto que tejimos. Para cerrar un, un punto invisible, así el punto deslizado invisible. Vean qué bonito nos va a quedar. Así vamos a tejer la otra parte y la vamos a coser aquí abajito del ojito, como un punto abajito del ojito, de esta forma. Ahí la vamos a coser. Ahora vamos a comenzar a bordarle la boquita. Como un punto abajito de cada ojo vamos a salir con color rojo y vamos a agarrar unas tres vueltas. Pasamos para abajo y luego salimos en la misma vuelta donde está el otro ojito. Un punto de separación y marcamos la boquita. La boquita es opcional si ustedes la quieren hacer o lo pueden dejar así. Muy bien, aquí ya lo terminé, ya le puse mi llavero y ya le pasé un encendedor para que quede más bonito nuestro amigurumi. Ahora lo vamos a apartar y vamos a comenzar a tejer la, la otra llavero que es la Tierra, el planeta Tierra. Vamos a hacer con color azul un arito mágico y voy a estar montando ocho puntos. Hacemos ocho puntos en nuestro arito mágico. Puntos bajos. 8 puntos. Cerramos nuestro arito y vamos a usar un marcador de puntos. En esta vuelta número 2 voy a realizar aumentos. Vamos a hacer dos puntos sobre cada punto. Vamos a estar terminando con 16 puntos. Nos vamos dos puntos sobre cada punto. Vamos a hacer ocho aumentos. Terminé la vuelta, pasamos nuestro marcador de puntos. En esta vuelta número 3 voy a hacer un punto solo y en el siguiente un aumento. Y así me voy a ir toda la vuelta. Un punto solo y un aumento. Vamos a terminar con 24 puntos. Terminamos la vuelta. En esta vuelta número 4 voy a comenzar con un punto solo y en el siguiente un aumento. Ahora voy a seguir por toda la vuelta dos puntos solos, un aumento. Dos puntos solos, un aumento y vamos a terminar con 32 puntos. Terminé la vuelta. En esta vuelta número 5, voy a hacer tres puntos solos, un aumento toda la vuelta. Tres puntos solos. Ahora realizamos el aumento. Vamos a terminar con 40 puntos. Pasamos nuestro marcador. En esta vuelta vamos a colocar ya el color verde. En esta vuelta número 6 voy a hacer 14 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 puntos. Ahora vamos a colocar el color verde. Siempre voy a estar trabajando con 40 puntos. Recuerden que tenemos 40 puntos. Voy a introducir mi ganchillo así por enfrente del último punto bajo para colocar el cambio de color, para que nos quede un cambio de color perfecto. Estiramos un poquito la hebra azul. Así de esta forma, estiramos un poquito de esta forma. Y ahora con el color verde voy a estar haciendo cuatro puntos verdes. Uno, dos, tres, cuatro. Así, ahora voy a estar cortando el color azul, porque ahí solo vamos a hacer un nudito al final. Aquí hacemos un nudito. Metemos por enfrente del último punto en color verde, metemos acá. Se los quiero mostrar bien, amigos, en este brita y en la otra, las dos de enfrente. Agarramos el color azul. Agarramos el color azul. Sacamos el verde. Y ahora voy a estar haciendo cinco puntos en color azul. Hacemos uno. Vean qué perfecto queda el cambio de color: dos, tres, 4, 5, 5 puntos. Ahora hacemos lo mismo. Cortamos el color verde. Metemos por enfrente del, del último punto y agarramos el verde. Ahora voy a estar haciendo 4 puntos en color verde. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y repito el mismo paso a paso. Cortamos el azul, metemos aquí por el punto por enfrente las dos hebritas, agarramos el azul. Y ahora voy a hacer todos estos puntos hasta llegar al marcador. Nos tienen que salir 13 puntos para terminar la vuelta. Me voy tejiendo un punto sobre cada punto en color azul. Muy bien, aquí ya termina la vuelta. Comenzamos la vuelta número 7. Voy a comenzar con 13 puntos. Hacemos 13 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Ahora vamos a colocar el color verde. Metemos por enfrente del punto. Aquí por enfrente. Así de esta forma. Agarramos el color verde. Y sacamos. Ahora voy a estar tejiendo 6 puntos en color verde. Hacemos seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis. Ahora cortamos el azul. Jalamos la hebrita para cerrar el punto. Miren, les quiero mostrar, amigos. Aquí hay nuditos en las hebritas y las corté para que no nos hagan estorbo para que no vayan molestando cuando vayamos tejiendo. Ahora voy a meter otra vez el hilo azul y voy a estar tejiendo tres puntos con el hilo azul. Tiramos acá, vamos a hacer tres puntos. Hacemos uno, dos, tres. Voy a estirar el verde y ahí se cierra el punto. Ahora hacemos el cambio de color. Voy a meterlo acá por el punto de enfrente. Cortamos acá atrás el verde y lo jalamos para acá. Ahora voy a estar haciendo seis puntos con el color verde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis puntos. Voy a cortar el azul y voy a meter por enfrente. Y vamos a estar terminando con 12 puntos en color azul. Vamos a hacer 12 puntos al final. Siempre tenemos que tener 40 puntos. Nos vamos un punto sobre cada punto hasta llegar al marcador. 12 puntos, amigos. Terminé la vuelta, pasamos nuestro marcador. Comenzamos la vuelta número 8 con 12 puntos. 1, 2, 3, esta es la vuelta número 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora hacemos el cambio de color y con el color verde voy a estar realizando ocho puntos pasamos por enfrente del punto bajo y colocamos el color verde hagámoslo bien amigos para que nos quede bonito ahora voy a hacer ocho puntos uno uno dos tres cuatro cinco 6, 7, 8. 8 puntos. Ahora voy a cortar el azul y voy a hacer con el color azul solo un punto. Solo un punto vamos a hacer. Por eso no voy a cortar el verde en esta ocasión porque solo vamos a hacer un punto en color azul. Aquí se me pasó de las dos hebritas. Hacemos el cambio de color de la misma forma y voy a hacer un punto en color azul. Estiramos acá para cerrar el punto y ahora voy a hacer el cambio de color para colocar el color verde. No lo voy a cortar el color verde así como hemos venido haciéndolo porque solo hicimos un punto. Voy a meter y lo voy a jalar aquí. Lo jalamos para enfrente. Así de esta forma, amigos. Y ahora voy a estar tejiendo con el color verde. Vamos a hacer ocho puntos. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho puntos. Ahora voy a cortar el color azul porque lo vamos a colocar en el último punto que acabamos de tejer. Voy a estar terminando con 11 puntos, amigos, para llegar al marcador. Vean qué bonito se mira el cambio de color, amigos. Vamos a hacer 11 puntos. Vamos a ir así un punto sobre cada punto. Hacemos 11 puntos en color azul. Cuando terminen la vuelta, amarren todas esas hebritas para que les quede más bonito su trabajo y no se les haga más difícil cada vuelta. Terminé los 11 puntos. Comenzamos la vuelta número 9. Voy a comenzar con 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10, 11, 12. 12 puntos. Ahora voy a colocar el color verde. Vamos a hacer con el color verde. Voy a hacer 17 puntos. Vamos a hacer 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Voy a cortar aquí, amigos, de un solo. 5, 6, 7, 8, hacemos el punto así, azul, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 puntos. Sacamos la hebrita y metemos aquí por enfrente del punto y agarramos el color azul. Ahora voy a estar haciendo 11 puntos en color azul. Aquí es más fácil porque solo no vamos a hacer muchos nuditos. Porque no cambiamos mucho de color. Ahí voy a ir haciendo 11 puntos para llegar al marcador de puntos. Comenzamos la vuelta número 10. Voy a comenzar con 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 13 puntos. Ahora voy a colocar el color verde. Recuerden que siempre estamos trabajando con 40 puntos. No vamos no hemos disminuido ningún punto. Hacemos el color verde, el cambio de color. Con el color verde voy a hacer 15 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Voy a cortar acá el azul. Estiramos. Aquí ya pueden hacer su nudito. Seguimos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15. 15 puntos. Hacemos el cambio de color y agarramos el azul. Y nos vamos tejiendo un punto sobre cada punto en color azul. Vamos a terminar con 12 puntos para llegar al marcador. Tenemos que terminar con 12 puntos. Siempre vamos a tener 40 puntos, amigos. Nos vamos así. Hasta llegar al marcador. Comenzamos la vuelta número 11. Hacemos 1, 2, esta es la vuelta número 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer 15 puntos. 9, 10, 11. 12 12 13 14 15 15 puntos en color azul agarramos el color verde, introducimos por enfrente del punto, y ahora voy a estar realizando con el color verde 11 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos. Ahora sacamos, cortamos. Cuéntenos que tengan 11 puntos. Y ahora voy a colocar el color azul. Voy a cortar aquí atrás. Y voy a meter siempre el cambio de color. Aquí es más fácil, amigos, porque solo hacemos dos nuditos, porque ya no estamos haciendo mucho cambio de color. Aquí metemos por enfrente, y voy a estar terminando en esta vuelta con 14 puntos. Vamos a terminar con 14 puntos para poder llegar al marcador. Nos vamos un punto sobre cada punto. Siempre van a terminar con 40 puntos. Terminamos, comenzamos la vuelta número 12. Vamos a comenzar con 17 puntos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 14, 15, 16 y 17 puntos. 17 puntos para hacer el cambio de color. Esta es la vuelta número 12. Recuerden amigos. Metemos por enfrente del punto. Agarramos el color verde. Y en esta vuelta voy a hacer... 7 puntos, 1 2 3 4 5 6 7. 7 puntos en color verde. Cortamos aquí el azul y ahora voy a estar haciendo con el color voy a cortar abajo de ese nudito para perderlo de un solo ahí. Con el color azul vamos a terminar la vuelta con 16 puntos. Metemos siempre por enfrente del último punto bajo. Y ahora nos vamos hasta llegar al marcador. Vamos a estar realizando 16 puntos para llegar al marcador. Aquí hacemos un nudito siempre por dentro de esas hebritas. Terminamos con 16 puntos. Terminamos la vuelta siempre. Tenemos 40 puntos. Así nos tiene que ir quedando. Comenzaremos la vuelta número 13. En esta vuelta número 13 voy a hacer 19 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a sacar más plana, amigos. 10.

el último punto que hicimos y ahora vamos a estar realizando tres puntos nada más. Hacemos uno, dos, tres. Cortamos el azul. Ahí vamos a cortar el azul amigos. Recuerden hacer un nudito en todas esas hebritas amigos. Metemos por enfrente. Metemos por enfrente y ahora voy a estar terminando con 18 puntos en color azul para llegar al marcador. Vamos a ir un punto sobre cada punto. Vamos a hacerlo bien, amigos. Déjenme que aquí se me salió la hebrita. Ahora voy a hacer 18 puntos. Un punto sobre cada punto. Hasta llegar al marcador. Terminé la vuelta, amigos. Así nos tiene que ir quedando. Ahora le vamos a colocar los ojitos. Los ojitos van a ir ubicados siempre entre la vuelta 8 y 9. Cuentan de aquí para abajo, entre la vuelta 8 y 9. Yo los puse agarrando dos puntos del corazón. Así de esta forma, y el otro en la parte azul. Pero si ustedes desean, los pueden poner en el centro del corazón o solo en la parte azul del planeta Tierra. Aquí, al gusto de ustedes, amigos. Yo lo quise poner así: entre la vuelta 8 y 9, con 5 puntos de separación. Y ahora le voy a poner la seguridad para que queden bien bonitos. Y le van a bordar la boquita al final, cuando ya se ha terminado su planetita. Vamos a comenzar la vuelta número 14. Vamos a hacer tres puntos solos, una disminución por toda la vuelta. Hacemos tres puntos solos y ahora la disminución. Y así nos vamos a ir. Cuando lleguemos al centro del corazón, vamos a hacer solo un punto en color verde. Yo los miraré hasta que lleguemos al centro. Nos vamos. Tres puntos solos, una disminución. Aquí estoy por llegar al centro. Voy a hacer acá una disminución porque tengo tres puntos solos. Una disminución. Y ahora aquí en el centro voy a hacer solo un punto en color verde. Metemos aquí por enfrente. Agarramos la hebrita. Y voy a realizar un punto en color verde. Y este lo vamos a dejar allí. Vamos a dejar ese brita ahí y luego vamos a cortarla. Voy a jalar el color azul porque solo hicimos un punto, no lo voy a cortar, así como hicimos en la, las vueltas anteriores. Y ahora voy a estar tejiendo dos puntos para hacer la disminución. Con el verde van a ser tres. Tenemos dos, tres. Tres puntos con el color verde. Y ahora nos tocaría realizar la disminución porque recuerden que vamos tres puntos una disminución y así vamos a ir tenemos tres puntos uno dos tres y seguimos haciendo la disminución hasta llegar al marcador vamos a estar terminando con treinta y dos puntos terminamos la vuelta tenemos treinta y dos puntos ahora ya no vamos a usar el verde voy a estar tejiendo en esta vuelta número 15. Dos puntos solos, una disminución. Solo con el color azul ya, amigos. Nos vamos a ir. Dos puntos solos, una disminución por toda la vuelta. Terminamos, tenemos 24 puntos. En esta vuelta 16 voy a realizar un punto solo, una disminución. Así vamos a ir por toda la vuelta. Un punto solo, una disminución. Y van a estar terminando con 16 puntos. Terminé la vuelta, ya lo cerramos, y ahora en esta última vuelta voy a hacer 8 disminuciones, así como cerramos el sol. Vamos a hacer 8 disminuciones. Recuerden que tenemos 16 puntos. Así que vamos a hacer todos los puntos en disminuciones. Quitamos nuestro marcador, cortamos larguito para poder cerrarlo y voy a introducirle más relleno en ese huequito para que quede más firme y ahora con nuestra aguja lanera lo vamos a empezar a cerrar así como cerramos el sol solo por la hebra de enfrente vamos a meter por los ocho puntos y luego sólo vamos a estirar para que ya quede cerrado nuestro huequito y ahora escondemos esa brita y así nos tiene que quedar nuestro planeta tierra Aquí ya le pusimos los llaveritos y así se miran. Como pueden ver, son preciosos y son fáciles de tejer. Espero que los puedan elaborar y que me puedan compartir una foto. No se les olvide que si son nuevos por acá, síganos o suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan cada uno de nuestros videos. Y como siempre, nos miraremos en los próximos proyectos. Muchas gracias.